La ruta de la tapa vuelve en octubre. Será del 26 al 29 de este mes y con este año cumple 5 ediciones, reuniendo a más de 30 establecimientos que ofrecen lo mejor de la gastronomía local, en una cita que este año contará con un día más, ya que se inaugurará el jueves 26 y permanecerá abierta hasta el domingo. Este año pues volvemos a disfrutar de la ruta de la tapa del 26 al 29 de octubre, comenzando el jueves, como nos han demandado todos los restaurantes, porque es verdad que últimamente se está adelantando los días de salida en Coín, desde ya no es solamente el fin de semana, sino podemos ver cómo desde mediados de la semana tenemos nuestros bares y tenemos nuestras plazas con bastante ambiente. Entonces, bueno, de tener un amplio calendario para la ruta de la tapa con el fin, pues bueno, pues para que se pueda compaginar en cualquier día tanto el trabajo con el ocio, con los compañeros y poder disfrutar de esta ruta. Esta ruta además sirve para dinamizar el municipio y conectarlo con otros barrios, como el Rodeo, que se unirá con el centro de Coín a través del tren turístico. Nosotros desde el Ayuntamiento de Coín, pues bueno, pues no podemos hacer de otra forma que fomentar todo este tipo de cosas, la dinamización de nuestras plazas, de nuestro centro. Aparte es un evento muy bonito porque es un evento que conseguimos unir pues lo que es el centro del pueblo con las zonas que están más lejanas del centro del núcleo, como puede ser el Rodeo. Por ello, una vez más, pues el ayuntamiento va a apostar pues por el trenecito, que tan divertido es en este tipo de evento y que tanto gusta, y bueno, podremos disfrutar del tren durante la ruta de la tapa. La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Coín quiso agradecer el apoyo que presta el ayuntamiento a esta cita, pero también el esfuerzo que realizan los empresarios de la hostelería para organizar esta ruta. Por supuesto, dar las gracias a todos los participantes, que este año pues son más de 30 y de nuevo ha sido un éxito. Es decir, se van a poder degustar tanto tapas como cóctel, también como pasteles. Es decir, que en ese ámbito va a ser todo bastante variado. También recordar también que vamos a tener de nuevo lo que son los tapapasaportes, que es decir, cada vez que se consuma en un establecimiento se podrá sellar y eso te permitirá, cuando tengan un mínimo de sellos, pues participar en un montón de premios que vamos a sortear, como son cenas, desayunos, comida en general, y hay bastantes premios, desde cajas de bombones, comida para. En general se van a repartir muchos premios. Es decir, que no olvidéis los tapapasaportes, de sellarlos y por supuesto tomar tapas y cócteles y pasteles en muchos lugares. Por otro lado, la policía local activará un dispositivo especial para el fin de semana, ya que durante los 4 días circulará por las vías principales del acceso al centro del municipio el tren turístico, por lo que se recomienda a los vecinos evitar, en lo posible, el uso del vehículo particular. La participación de la policía local, como siempre, pues garantizando la seguridad en cualquier evento que se organiza en el municipio. En relación a la seguridad vial, se van a señalizar distintas paradas para el tren, que será principalmente en Plaza Alameda. Tendremos una parada, tendremos otra parada en la entrada de la urbanización Félix Rodríguez de la Fuente, en la estación de autobuses, en Plaza Príncipe de España, en la avenida Reina Sofía, junto al supermercado Lidl. En la zona del Rodeo tendremos una parada a la entrada de la urbanización, frente al establecimiento La Sexta del Rodeo, una parada de bus que se va a convertir en parada para el tren.